la policía de Misiones, a través de los distintos medios que tenemos y a través de directiva expresa de la Jefatura de Policía, esta Semana Santa vamos a montar un amplio operativo, vamos a poner suficientemente personal afectado en distintos sectores, en distintos puntos que nosotros consideremos en un primer momento como crítico o necesario la presencia policial. Como así también se va a afectar los móviles, se va a afectar motocicletas y bueno, garantizar de alguna manera la seguridad a toda aquella gente que nos visita, los turistas, la gente que nos viene a ver para pasar Semana Santa en esta localidad. ¿Vienen efectivos de otras localidades o vienen efectivos dentro de lo que tiene que ver con la Unidad Regional Quinta? Nosotros vamos a afectar a algunos personal de otras dependencias que dependen de la Unidad Regional Quinta. Usted no se olviden que a través de gestiones del jefe de policía, señor ministro, últimamente nos ha mandado bastante efectivos. Para fin de año han llegado 20, después de fin de año 25 efectivos más que fueron afectados directamente únicamente a Iguazú. Yo creo que es un número bastante elevado de personal policial que van a estar en las calles para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que transitan Iguazú. Y tienen en cuenta también los móviles que han venido. Correcto, sí, también la jefatura usted tiene que tener en cuenta que nos han cedido varios vehículos nuevos, no nos han sacado ninguno de los que tenemos. También nosotros los vehículos, digámosle, que tienen sus años de uso, los tratamos de mantener, de reparar y bueno, están en funcionamiento y a disposición de la sociedad entera.